Muy buenos días, amigos. Bienvenidos una vez más a Tu Día. Es un gran placer para nosotras que nos acompañen este domingo y es un gusto darle también la bienvenida a mi compañera Alejandra González. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Elo. ¿Cómo estás tú? También muy bien, gracias. Bueno, me encuentro muy contenta de estar en este espacio tan especial para todos. Feliz de acompañarlos esta hermosa mañana y de seguir festejando con cada uno el gran placer de vivir. Gracias por acompañarnos, Ale. Esta es tu casa al igual que la de todos nuestros televidentes. Hoy saludándolos desde un lugar que ya muchos de ustedes conocen, el restaurante Bar Aleli. Así es, está ubicado en el centro histórico de nuestro hermoso Durango, muy cerca del teleférico. Si ustedes quieren disfrutar de una deliciosa comida y un excelente trato, este es el lugar ideal. Gracias, Restaurante Aleli, por abrir sus puertas a Tu Día y recibirnos tan cálidamente. Así que desde aquí damos inicio a nuestro programa con la primera sección, llamada Rostro Social. Bienvenidos. En Rostro Social iniciamos una serie de temas sobre las diferentes carreras profesionales y los perfiles que se adaptan a cada una de ellas. La elección de la carrera profesional obliga a pensar que este último ciclo para definir tu profesión te exige capacitarte, ser versátil y estar renovándote. Porque toda carrera conlleva a dar respuesta a necesidades sociales. De esta manera, aunque tengas excelentes calificaciones en una carrera como médico o ingeniero, si tus relaciones humanas son malas, puedes estar destinado al fracaso. Hay que apuntar bien que los principales elementos son la calidad de la educación recibida, la experiencia que vayas adquiriendo dentro de la misma carrera, no solo conocimientos, proyectar tu formación de posgrado, y siempre te abrirá nuevos y mejores espacios el conocimiento de idiomas. Pero ¿cuántas carreras existen en nuestro país? ¿Y cuáles son sus troncos comunes? Una de las mejores referencias en nuestro México es la Universidad Nacional de México. Imparte 84 carreras a nivel licenciatura y se basa en cuatro áreas básicas: Ciencias Biológicas de la Salud con 19 carreras, Físico-Matemáticas y de las Ingenierías con 25 carreras, Ciencias Sociales con 12 carreras, Humanidades y Artes con 28 carreras. De esta impresionante variedad, se enriquece con otros sistemas de educación como los institutos tecnológicos y de toda la diversidad de carreras en universidades públicas y privadas. Los errores que deben quedar en el pasado son: elegir la carrera por preferencia familiar, abuelo médico, papá médico, hijo médico. Quizá puede influir si existe un capital empresarial, un laboratorio o clínica, pero la destreza en la carrera profesional siempre estará ligada a un estilo de vida. En este caso, especialmente, ser médico, más que un trabajo, es un apostolado con mucha humanidad. Otro error es elegir una carrera donde se gana más dinero que otras. Es cierto que un detonante después de la graduación es que haya mercado, que exista empleo o cómo desarrollar tu profesión. Pero si sientes habilidad para ser docente, no tienes que elegir arquitectura creyendo que ganarás más. Toda profesión refleja la capacidad y la visión de las personas. No tomes en cuenta eventos fortuitos como la carrera que elijan mis amigos, la que me deje más tiempo libre, la carrera que esté de moda. Estos elementos y muchos otros pueden confundirte. Con esta primera información dejamos las bases para la serie de temas sobre carreras profesionales que seguirán aquí en Rostro Social a través de Tu Día.